¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga y bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Santiago y, como pudieron darse cuenta ahí en la demostración, hoy tenemos un tema muy importante, muy especial, y es este himno que se llama 100 ovejas. Es un himno bastante antiguo, pero que nos da unas posibilidades armónicas muy interesantes, y voy a tratar de compartirles la manera en la cual lo acabo de interpretar. Son unos acordes bonitos, románticos, algunas tensiones de jazz. Y bueno, lo hice más o menos a un tiempo de 85 bits por minuto, que es un bolero muy bonito, me pareció chévere tocarlo así. Voy a tratar de compartirles todos los acordes a detalle para que ustedes lo puedan ver. Voy a hacer cada nota, cada acorde. Me disculpan de antemano si hay algún acorde que no sé nombrarlo de manera correcta, ya que, ya como les he dicho en videos anteriores, la gramática musical es algo que todavía sigo estudiando, pero estamos aquí para aprender todos los días y traerles un buen contenido. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a analizar esta canción y empezamos con el tutorial. Bueno, la canción la tenemos en la tonalidad de re mayor. Aquí tenemos el re mayor, pues natural de toda la vida, ¿no? Pero recuerden que siempre en mis videos procuro enseñarles a salirnos de como de esos acordes tan normales, los acordes triada, y empezar a hacer unos acordes un poquitico más complejos. Y vamos a empezar con un acorde diferente. Es este acorde de re con séptima mayor y novena. Recuerden que ahí en pantalla siempre van a ver el nombre del acorde y también las notas de cada uno de los acordes para que se guíen mejor. Podemos utilizar la distribución de notas que ustedes pues consideren mejor. Realmente esto sí ya es elección de ustedes. Este es el acorde del cual partimos. Y la canción, obviamente, pues no la empezamos directamente en primer grado, sino que hacemos dos acordes para caer a ese re mayor, y son los siguientes. Es algo muy sencillo, simplemente estamos en la mano derecha, estamos haciendo cuarto grado, que es sol mayor, y en la mano izquierda vamos a hacer quinto grado, que es la. Tenemos este acorde suspendido. Y seguidamente este acorde lo resolvemos hacia un la mayor. Eso sí es algo muy sencillo que hacemos realmente para empezar, no quise complicarnos tanto. Y empezamos así. Eran 100 ovejas. Listo, lo vuelvo a hacer. Partimos del cuarto grado en la mano derecha con el bajo en quinto grado en mano izquierda. Resolvemos y nos caemos hacia re. Eran 100 ovejas. Aquí nos vamos hacia este si menor 7, que no es más que un re mayor con el bajo en si. Y aquí yo agrego la quinta. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Hacemos este la, sus dos, sus cuatro bien abierto.
Luego vamos a ir a segundo grado, que viene siendo un mi menor 9, o lo hacemos más bien mi menor 9, pero antes de caer a él, hacemos un acorde de paso. Hacemos este re sostenido, disminuido 7, para caer a mi menor 9. Repito, estamos en la, y nos vamos a segundo grado con este acorde de paso. Y luego hacemos este acorde, un la 9. Aquí en la mano izquierda tenemos la, tenemos si, y en la mano derecha tenemos sol, si, la sostenido, y mi. Luego este acorde, lo único que vamos a hacer aquí en la mano derecha es cambiar este si hacia la sostenido, y el bajo lo cambiamos hacia re bemol o do sostenido, y resolvemos a primer grado. Ahí tenemos la primera parte de la estrofa. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante él cuidó. Aquí vamos a hacer algo diferente y vamos a hacer esto. Normalmente la canción iría a primer grado, pero en una tarde, y luego sí haríamos como el 2-5-1, pero yo paso directamente al 2-5-1, pero agrego esto para caer a este 2-5-1. ¿Listo? Voy a hacerlo aquí lentamente. Aquí en la mano izquierda yo simplemente tengo quinto grado, que es la, tengo primera y quinta de la, y hago esta figura. Voy acompañando con estas terceras. Pero en una tarde, y me voy directamente a la menor. Puedo hacerlo así o puedo hacer un la menor 7. Pero la melodía me gusta llevarla acá. Pero en una tarde. Luego hacemos un re con séptima menor, séptima dominante. Luego cambiamos este bajo hacia fa sostenido y tenemos este fa sostenido disminuido al contar las trodas, y caemos a un sol con séptima mayor y novena, séptima mayor y novena. Repitamos ese pedazo. Pero en una tarde al contar las trodas. Luego nos vamos a este acorde. Es hacer un sol menor porque estamos en sol mayor, pero lo vamos a volver menor. Y el bajo lo movemos a la sostenido. Luego de este acorde hacemos un do 13 antes de caer de nuevo a tónica y finalizar la estrofa. Vamos a ver bien despacio esta parte porque es algo complejo de entenderlo. Caemos a re más 7 otra vez. Si se pudieron dar cuenta, después de hacer el sol menor, inmediatamente hacemos el do 13 muy rápido para caer nuevamente a tónica. Le faltaba una, le faltaba una, y triste lloro. Y aquí volvemos a repetir prácticamente todos los acordes que ya veníamos haciendo. Le faltaba una. A segundo, a sexto grado, perdón. Repetimos el acorde de paso para ir a segundo grado. Le faltaba una y triste lloro. Y podemos hacer esto, que no es más que tener un sol mayor, hacerlo menor y resolver a tónica. Los acordes del coro son prácticamente los mismos que en la estrofa, y vamos a verlo y luego ya lo explicamos lentamente. Estamos en re. La
las 99. Dejo en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. Acordes muy sencillo realmente. Entonces, ¿qué tenemos? Las 99, nos vamos a quinto grado y volvemos a hacer este la sus 2 sus 4. Repetimos segundo grado con su acorde de paso respectivo. Dejo en el aprisco. Exactamente lo mismo que hacemos en la estrofa. Mi menor 9. Podemos tener este mi menor 9 aquí quietico y mover solamente el bajo hacia la. Tenemos este acorde súper bueno que tiene una trecena. Sol con séptima mayor aquí en la mano derecha y en la mano izquierda tenemos La y tenemos Mi. Dejo. Resolvemos esto a la 9 que ya lo teníamos. O a un Do sostenido disminuido dividido 7. Dejo en el aprisco. Podemos irnos nuevamente al sexto grado. Por la montaña, aquí hacemos esto. ¿Qué estamos haciendo acá? Nos vamos desde Fa sostenido menor 7, disminuimos medio tono, Fa menor 7 y caemos a Mi menor 9. Y por la montaña, repetimos el acorde de ahorita. A buscarla fue. Este también es un acorde muy interesante para caer a primer grado. Buscarla fue. Aquí me gusta hacer esto. Primer grado, segundo grado, tercer grado y nos quedamos ahí. ¿Listo? A buscarla fue. La encontró gimiendo. Repetimos el La menor que estamos utilizando como 2-5-1 para ir a Sol. 2-5-1. Encontró gimiendo. Temblando de frío. Exactamente lo mismo que hicimos en la estrofa. Do 13 igual. La tomo en sus brazos. Mucho cuidado acá. La tomo en sus brazos. Vendo sus heridas. Y al redil volvió. Ese final también muy sencillo. Estamos en Re. La tomo en sus brazos. Nos vamos a este Do sostenido menor 7 bemol quinta y resolvemos aquí a este Si menor muy sencillo o Si menor 7. Re sostenido disminuido 7 para segundo grado, para caer a segundo grado. Y este La 7 bemol 9 y al redil volvió para caer a tónica. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya servido, cualquier cosa que no hayan entendido o tal vez se les dificulte ver ahí por la velocidad, tal vez pueden poner el video en cámara lenta o también pues pueden escribirme directamente ahí en la caja de los comentarios. Y recuerden que la manera de comunicarse conmigo, mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram y mi WhatsApp están ahí en la descripción del video. No se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Dios les bendiga y nos vemos próximamente.